¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Javi Gamer GT. Un saludo a cada uno de ustedes y seguimos con este super juegazo, el Expeditions: A Mod Runner Game. Bueno, a ver qué tal. Sigamos aquí en Arizona, a ver qué tal nos va. Si no estoy mal, aquí en Coconino fue donde trabajamos el de tesoros ocultos en el vado. Veamos este de reparaciones urgentes, la dificultad normal. Bueno, vamos a ver. Aunque se puede extender bastante, porque miren, 1, 2, 3, 4 puntos. Y este de aquí, que debe ser un escaneo o algo, ¿verdad? Ya vamos aprendiendo de qué trata esto. Las torres de observación son esenciales para evitar desastres, pero debemos devolverles todo lo que hacen por nosotros, cuidándolas. Lo primero es lo primero. ¿Cuál es su estado? Aquí es donde entras tú. Tráenos algunas fotos para que podamos determinar su deterioro por estar expuestas al medio natural. Bueno, ahí está. Objetivo: construcción del puente. Ojo con eso, ¿eh? Terreno, diferencias de altura, 3700 metros. Operadores, un especialista. Ok, de entradita nos dan 2800 para poder gastar en algo. Y tenemos buenas recompensas. Tenemos la reserva de emergencia tipo M y ventajas. Ok, bueno, aceptamos. Seleccionamos aquí. Voy a hacer algo. Primero voy a seleccionar el. ¿Dónde está el TUS? Pero el TUS. El TUS está bien arregladito. Este, ¿verdad? Vamos a seleccionar este. ¿Qué tenemos acá? Le damos en añadir. Bien, en personalizar no hay nada nuevo, vean. Nada nuevo. Bueno, este ya lleva todo ahí. Bueno, vamos a seleccionar nuestro segundo vehículo, que ya saben que es el famosísimo Kotko, ¿verdad? Aunque, ¿saben qué? Aquí en la tienda de camiones, ¿será que ya podemos desbloquear? Ya tenemos desbloqueado alguno por ahí. Recuerdo a lo lejos, no sé si lo soñé o no. no, tampoco. Yo quería uno de estos. Y tengo el dinero, pero no se puede. El único que se me desbloqueó fue de la vez pasada, fue este Tatra. Pero a este no me gusta. No sé si tal vez podríamos probarlo, pero miren, su configuración aún así no es muy buena. Entonces, bueno. El Luster. Este ¿dónde está? Este pues no está tan mal. Es un explorador. Miremos si lo podemos configurar. Si ya tiene configuraciones aceptables. En motor, pues ahí vamos. Caja de cambios. No. Suspensión. Neumáticos. Tenemos estos de acá. Todo terreno. Pues está bien. Sobre rocas. Todo terreno. Sobre barro. Esta sería lo ideal, pero hay que desbloquear algo ahí. Explora la región para encontrarlo. Ah, en este mapa está. Cabestrante, tubo de respiración. Es aquí hasta los vidrios. Acá, este sería lo ideal. Veamos, aquí tenemos la reserva S. Una jaula que no se ve nada mal. Ventanas. Esto ya lo habíamos analizado poco a poco, ¿verdad? En la parte de atrás. Ah, me encantaría que pudiéramos colocar algo aquí. Ah, no tenemos plataforma de carga. Ya desde ahí como que ya no mucho, ¿verdad? Pero bastidores traseros nos da 3 ranuras, miren. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo, me voy a arriesgar. No nos vamos a llevar el TUS. Nos vamos a llevar el Lodestar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Nos vamos a llevar este, la versión SE. Y al momento, a ver. Aquí está el Lodestar. Lo vamos a añadir. Personalizar. Y vamos con todo, pues. Bueno, lo que se pueda. Bueno, miren, potencia, peso, fuerza, el consumo de gasolina. Pues está bien. Vamos a vender esto. Así recuperamos algo de dinero. Caja de cambios. Lo mejor que se pueda por el momento. Listo, y esta a venderla. Suspensión, el kit básico.
Bueno, no nos queda de otra. Neumáticos, nos vamos a estos que son todoterreno, ok, de 41 pulgadas, y estos los vamos a vender para... Ah, estos son gratis. Son... Bueno, ya estuvo. Cabestrante, tenemos el avanzado, perfecto. Tubo de respiración, nos vamos con este aunque sea. Ahora veamos, aquí en otros. Esa jaula me encanta, miren, marco. Un marco de un tubo de acero que refuerza la rigidez estructural del vehículo y ofrece protección adicional ante choques. Démosle. Protección de ventana. Tenemos esta. Tenemos la pesada. Apuntalada. Bueno, démosle la apuntalada. Bueno, la pesada, supuestamente la más vara, más cara. La más cara tendría que ser la mejor, ¿verdad? Conjunto de protección de ventanilla que protege el de restos. No ofrece protección contra golpes. Tampoco contra golpes, tampoco contra golpes, o sea que es puro adorno esto. Bueno, entonces compremos este. El guardabarro reforzado, el pesado. Kit de guardabarros pesado ofrece protección contra protección moderada a golpes. Los dos hacen lo mismo. ¿Cuál nos gusta más? Me gusta más este, se ve así, no sé, más, no sé, más, más. este lo vamos a vender. Ay, es gratis. Bueno, en la parte de atrás, el bastidor trasero es esto de aquí, miren, donde podemos colocar cosas extras. Entonces, pues démosle. Vamos a colocar combustible en la segunda, combustible, y en la tercera, llanta. Aunque necesitamos reparar un puente. Veamos si aquí en el techo podemos colocar. No se puede, vaca. No, yo no salgo si esto no tiene vaca aquí. Lástima, porque miren todo lo que podemos llevar. No, desde ahí ya no me gusta mucho esto. La visera. Uy, 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 miren esa visera extendida. Esta me gusta. De una vez la voy a comprar. El reflector es esta luz que está acá. Comprémosla. Y llantas. Es una verdadera lástima que no tengamos vaca. Entonces, desde ahí no. Vamos a esperar. Solo veamos, esta vaca del techo se desbloquea a dónde lleva la corriente. Bueno, vamos a ver. Vamos a tener que esperar, mis amigos, porque no me quiero arriesgar. Entonces quitamos este y regresamos otra vez a lo al TUS, ¿ok? Entonces le damos en añadir. El TUS nos da 60 de combustible en las ranuras y 50 de piezas de repuesto, ¿verdad? Aparte que ya trae algo por ahí, pero me vendría bien. ¿Qué es esto? Piezas de repuesto extras. Las voy a comprar. Ahí estamos. Llantas, no. Combustible. No sé cómo estoy de esto. Igual lo voy a comprar. Si no, lo dejamos allá. Llevamos estas dos de acá. Combustible de reserva. También. Hasta ahí. Ok. Bueno. Este ya está añadido. Vamos con nuestro viejo amigo, el Kotko. Este de acá lo añadimos. Solo echémosle un vistazo. No hay nada nuevo, ¿verdad? Llantas, aquí al frente. Este es el que tengo para que podamos llevar ahí una ranura ahí. En el techo tenemos esto de vaca, soporte de foco. Estamos bien. En la parte de atrás, esto reforzado que nos llevamos una llanta porque de ahí no hay... Ah. Este de aquí nos da una ranura, ¿eh? Pero esto no, esto está bloqueado. Y aquí en otros estamos bien, mis amigos. Más no se puede. Bueno, ya lo añadimos, ¿verdad? Bueno, le damos aquí atrás y nos dice... Ah, solo quiero ver una cosa aquí con este. ¿Cuánto llevamos de piezas de repuesto? 100. 175. Creo que sí me alcanza, ¿verdad? Bueno. Y el especialista, un operador, por supuesto, nuestra super amiga Akane. Bueno, atrás le damos en comenzar. Perdonen que hable tanto, pero es que de plano va, así está la cosa. A ver, listo. Comenzar. Bien, bien. Entonces, este que está acá. Vamos a intercambiar.
Lo vamos a pasar al módulo de la base. No, pero yo quiero al amigo. Aquí al compañero. A la tienda, no. Yo quiero al otro. Intercambiar. No, ¿entonces qué? Cambiemos de vehículo. Ya unos días de no estar haciendo mayor cosa, miren, ya se me olvidó cómo hacer esto. Así, el mapa. Pasamos acá y cambiamos de vehículo. Bueno, este de acá le vamos a decir que nos vamos a llevar. Oh, miren pues. Bueno. No, yo ahí está bien. Es que teníamos que salirnos de ese cuadrado. Pues aquí, ahora sí, ve, intercambiar, cambiar camión aquí. Vamos a llevar estos dos. Ve, ya vieron que valió la pena haber traído eso. Luego, piezas de repuesto, no puedo llevar extras, ¿verdad? Y estas de acá, ah, es que necesito, no. Estos solo tuvieron compartimiento atrás. Bueno, vámonos entonces. Marquemos la ruta. Primero, veamos. Dice que tenemos que ir a inspeccionar la torre. ¡Ay, Dios! Aquí nomasito. Bueno, para empezar. Ya después vienen los sustos. Ok, entonces venimos acá, por acá. Y acá arriba. Vámonos, pues. ¿Dónde es? Ah, ahí atrás. Bien, muy bien, muchísimas gracias a cada uno por estarme apoyando, muchas gracias por el directo, el último directo que hice, la verdad que muchas gracias por todo su apoyo. Bien, a ver aquí, ah bien, aquí tenía más de estos, miren, aquí en el almacén tenía de acá, bueno aquí tengo 2 y 5, creo que es suficiente, vámonos pues. Aparte de los que vayamos encontrando en el camino. Bueno, vamos a ver. Quiero cambiar de explorador, hombre, pero tampoco me voy a arriesgar a llevarme esos todos horribles. Bueno, no horribles, sino que les falta todavía, hombre. Les falta un par de mejoras para que ya me anime a traerlos. Solo así, ¿no? Porque ya saben que aquí no estamos como para estar probando, porque vamos a hacer recorridos largos. Para quedarnos atorados, así no vale, ¿verdad? Bien, vamos. Aquí ayuda mucho el tipo de llanta que tenemos. Aquí está. El observatorio está muy cerca, muy fácil. Vaya que frené porque ahí fácil golpeamos el motor. Ya saben que en este juego no es carrera, así que tenemos que darle tranquilos. Uy, miren pues. Para arriba, ¿verdad? No para un lado. Eso. Vamos a echarle un vistazo. Llegamos. Ah, fotos dicen, ¿verdad? Sí, vamos a escanear. Siempre apaguen el motor para no gastar combustible. Está que se cae, miren eso. Las bases. Uy, 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 esto ya nadie se puede. El que se suba se viene para abajo. Ya para ese tipo de construcciones y todo es mejor demolerlas. La torre está a punto de caerse y solo está sostenida por un árbol. ¿Vieron? El árbol lo sostiene. Deberemos sacarle una foto. Ok, fase completada. Ok, aquí nomás otra vez. Wow, qué difícil. Bueno, es que así empieza esto, ¿va? Empieza fácil y después vienen los sustos. Ojo aquí, que se vaya pintando de verde. A ver, aquí ven, miren, en del lado izquierdo, en el zoom estamos bien. Ahora el enfoque es el que tenemos que mejorar, de modo que se ponga eso verde y la foto estaría, ahí está, miren, todo verde. O sea,
sacamos la foto y listo. Yo también saco una foto aquí. Perfecto. Bueno, ahora F para confirmar. Listo. Llevamos dos. Inspecciona. Ah, tenemos una segunda torre. ¿Dónde está? Imagino que tendremos que pasar por acá. Ah, aquí está la segunda torre, miren. Ufale. Está, pero hasta por donde se quedó tirado el kite. Es un dicho. Creo que podemos bajar por aquí. A ver, seguimos. Wow, necesito bajar más. ¿Y cómo bajamos aquí? Ah, ya vi dónde. Por aquí, por acá. Y agarramos todo. Bueno, espero poder pasar por acá porque no veo. Aquí podría ser, pero no. Por la experiencia y la práctica que tengo, dudo mucho que se pueda por ahí. Vamos a pasar por acá. Atravesamos estos, pero... ¿Pero por qué no usamos el dron? Ya que tenemos a nuestra amiga Kane que nos permite un gran alcance. Pues démosle, ¿no? Vamos, pues. ¿Dónde está la cosa aquí? Ay, no. Si es para acá. No. Estoy perdido. ¿Hacia dónde es esto? Veamos en el mapa. Es que aquí no nos dice ni norte, ni sur, ni nanay. Vamos a ver, es atrás de donde tengo la marca. Bien. O sea que la marca tiene que estar atrás de mí, la marca de GPS, o sea que es en esta dirección. Vámonos, para arriba, por favor. Uy. Aquí salen caros los drones. ¿Cuándo mando a traer uno? Por Amazon. Ah, perdón ahí la publicidad. Aquí, ¿ven? Aquí era por donde bajar, que medio estábamos viendo. Pero tal vez ahí no, ahí no. Veamos acá. No hay cómo. Por aquí, de este lado de la torre. Ah, no. Yo voy a bajar allá, me vengo para acá. Aquí es, ve. Esta parte era la que mirábamos. Pero aquí... ¿Qué tan alto está esto? Miren esta parte, ¿cómo la ven? Ah, hacia aquí se puede bajar. Bien, así no doy una gran vuelta. Ok, analicemos bien por dónde. Si venimos acá. Ah, ahí está perfecto, sí. No hay puente, o sea que tendremos que construir un puentecito. Bien, entonces cambiamos la ruta. La ruta sería, si no me fallan los cálculos, creo que era por aquí, miren. Por aquí para acá. O no sé si era aquí. Yo creo que era aquí, ¿ve? Aquí, aquí y aquí estamos. Bien, vamos pues. Vamos a hacer de día. Se recuerdan que ya en la última actualización ya nos colocaron una hora. Miren, van a ser las 8 de la tarde. Nos vamos a las 7 de la mañana. Cada vez que presionamos la tecla T, adelantamos 6 horas. Bien. Vámonos para abajo. Ok. Ya estamos a solo 20 misiones. ¡Wow! ¡Qué montón! A solo 20 misiones de completar Arizona. Y me faltan 37 para completar el otro mapa. Vaya, sí que está esto cargadito, ¿verdad? Y bueno, y si lo hacemos a como me he estado yendo ahorita. Uy, cuidado. De que vamos a estar trabajando una misión por... o un contrato por episodio. O sea que dentro de 20 episodios terminaré este primer mapa. Vaya, que va a ser esta serie una serie extensa. Vámonos. Un poco de iluminación. En la actualización para consola también ya salió. Ok. Ya está la actualización para consola, mis queridos amigos.
que salió hace como 2 o 3 días. Te habían dicho que hasta en abril, si no me falla la memoria de lo que había leído, hasta en abril salía la mejora para consola, pero están trabajando rápido estos, ¿ve? Y eso es buenísimo porque cuando están trabajando muy rápido, la quiere decir que les está yendo bien con el juego, ¿verdad? O sea, están contentos, han estado vendiendo y todo eso, porque si no estuviera, no hubieran ventas ni nada, tendrían el juego como que abandonado, ¿verdad? O tardarían mucho. Entonces, y eso, pues hay varios juegos que hacen lo que aquí es, miren, aquí era, ¿ven? Aquí es donde tengo que bajar. Bien. Aquí, para que la exploración quede muy bien, tenemos que hacer a la que me marcara Vado aquí un descenso. No me marco. Bueno, pero memoricemos ahí. Y acá otro más para allá. Eso. Pues sí, cuando ahí se mueven al hacer actualizaciones y todo eso, eso es buena seña porque quiere decir que están contentos, están vendiendo. Está teniendo su fama el juego. Y eso que no han empezado de lleno con los mods. Bueno, está la publicidad ahorita que son para ustedes 5,000 euros. 5,000 euros. Los que están regalando un sorteo. Ese es esto del sorteo por mods y por no sé qué recorridos en el mapa. La verdad que me encantaría participar y ganármelos, pero uy. No creo. Tengo muchas cosas que trabajar ahorita y hacer, entonces no creo. Vean la fuerza de la corriente, está de locos. Y yo pensé que aquí iba a haber un puente, pero no. Para nada. No veo ni señas de puente por acá, o sea que nos tocará atravesar otra vez el agua, el río. El río Caudex. ¿Cómo es? El río violento. Ah, estos ríos son tranquilos. Bueno, miren, esta parte está chula, ¿ve? Bonita. Bien, solo por ganas de querer usar la ecosonda. Miren, ahí está. Bueno, vamos a apagar el motor porque necesito analizar la ruta, el recorrido. Tenemos que venir hasta acá. No siento. Ah, si de aquí venimos, si aquí salimos, miren. Ok, entonces este es un camino que ya recorrí. Ah, bueno. O sea, me tranquiliza mucho más eso. O sea que podemos pasar por toda esta parte de acá. ¿A dónde nos vamos? Me gustaría irme por aquí atrás, ¿ven? Bueno, no va a ser de esto tan fácil, pero tampoco tan difícil. Ya pasé por aquí. Ahora aquí era donde teníamos que bajar. A lo lejos me logro recordar. Aquí está el pueblito este como de película. A ver, tenemos que llegar arriba. Aquí tenemos donde subir. Estoy casi seguro que por aquí. Luego venimos acá. Y aquí ya no se puede. Oh. Bueno, vamos a ver. Vamos a llegar hasta ahí y luego analizamos con el dron. ¿Ok? Buenos ves. Decía puente, pero yo no veo que aquí nada de puentes. Wow, miren cómo se atoró eso. Cómo se hundieron las llantas. Ok, aquí, cuidado. Bien, bien limpias las llantas, ¿ve? Lavaditas con la fuerza de la corriente. Oh. Primer. Oh, cuidado. Bien, segundo golpe del motor. Pero valió la pena porque no quería inclinarme demasiado ahí para volcar. Ok, vámonos. Uy, ¿qué te pasa, mijo? ¿Qué te pasa, papadito? Vamos. Con todo. Eso. Bien. Igual había unos arbolitos ahí, unos troncos. Enganchábamos el cabestrante y nos ayudábamos a salir. Bien. Sí, por aquí pasé. Ya que es un camino ya más facilito. Aunque sí, aquí miren, pasamos por acá. Dejamos algo, ¿no? Ah, no. O sea que esta parte es nueva. Ay, entonces ni me acuerdo ustedes.
Ya estoy viejo, mi memoria falla. Me voy a llevar esto. Bien. My memory de... ¿cómo sería falla? En inglés. Ah, no sé. Fail. Sí, tal vez. Algo así, ¿verdad? Aquí tenemos un encargo. Bien. Bueno, estos encargos ya están ahí marcados. Qué raro que no... Estoy casi seguro que por aquí había pasado, hombre. O tal vez pasé a la par y no me acerqué a esa entrega aérea. Bien, aquí tenemos que rodear. No tanto, nos subamos ahí, aquí podemos ir. Bueno, ustedes, creo que se viene un nuevo juego. Ahora sí, que ya me motivé mucho estar viendo ahí a unos amigos jugar. Y bueno, vamos a ver. Me están dando unas ganas tremendas de jugar, entonces creo que se viene también. Pero va a ser un juego nuevo en el que... Y si agarro por aquí, miren. O sea, si agarro por aquí... Ah, pero es que subir aquí está difícil. Entonces, se viene uno muy diferente a esto de exploración y todo eso. Pero lo voy a subir, a ver si les gusta. Pues ahí apóyenme, ¿verdad? Ahí con sus likes y todo. Y fallos en la Matrix. Miren. Tenemos fallos. Unos fallos en el mapa ahí que con una actualización se compone. Pero cuidadito, ¿verdad? Porque si nos vamos... Esos son esos fallos en el mapa que si caemos... nos vamos para abajo y como que nos vamos en un hoyo sin fin. Hay que tener cuidado. Pues sí, ese jueguito se viene. Ahí les pido su apoyo. Me entretiene mucho ese juego ahí que estaba bastado viendo y... Pues vamos a probarlo, ¿verdad? Ya me tardé un poco en traerlo, pero más vale tarde que nunca, ¿verdad? Bien. Ya que estamos hablando de simuladores, pues va a ser un simulador, pero no de camiones. Bien. Vale la pena haber dado la vuelta por acá. Bien, vamos. Combustible, ya se nos fue medio tanque, vamos bien. Creo que vamos como a la mitad del contrato. Cuidado con estas piedras. Imagínate traer aquí y meter tu carrito de diario con el que vas a trabajar todos los días y meterlo acá. Ni 10 metros te avanza con todo este camino tan espantoso. Bueno, un poquito de agua en las llantas para refrescar. Bien. ¿Tomarías de esta agua, no? Uy, ese árbol no lo vi. Quedé traumado con unos arbolitos desde que uno me hizo volcar hace unos cuantos episodios. Bien. A ver, vamos para arriba. Bien, ahí está. Mira, bien. Ya tengo en ojo aquí en el juego, ¿verdad? Para buscar en el mapa rutas y caminos. La verdad que sí, ya la experiencia me está ayudando bastante a poder detectar por dónde pasar. Bueno, aquí de una vuelta de más, pero bueno, ya estuvo. Ahora aquí necesito bajar. Aquí sí, ya sé dónde. Es por acá. Sí, ahí está, miren. Ahí está la bajadita. Bien. Yo soy casi seguro que por aquí pase, pero bueno. Vamos un poco más de agua. Ya saben que si vemos el fondo, se miran las rocas y todo eso, pues no hay problema. Pero cuando no vemos las rocas, ni vemos fondo, ni nada, ni se metan, por favor. A no ser de que... ¿subimos ahí o no? Quiero ver el agua. A ver si nos metemos al agua o no. Por ejemplo, aquí, miren. Medio se ve. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es... Primero...
poner el freno de mano. Si no, nos damos de boca. Y usar esto. Miren. Ajá, no. Entonces no, por aquí no. Creo que les dije. Hay que ver bien. Por eso hay que tenemos que usar las herramientas que nos da el juego. Y no es de aquello de que, ay, es que entonces es más fácil. Pero si son las herramientas que nos dan, ¿por qué no las vamos a usar? Ahora, si se proponen como un grado de dificultad hacer todo esto sin usar la ecosonda, sin usar otras cosas por ahí, pues ahí cada quien, ¿verdad? Pues sería interesante. Ya me veo yo aquí. La marca la dejé muy atrás. Ya me veo aquí con los mods. Con estos mods que hacen. Un mod que desbloquee todo el mapa. Un mod que la ecosonda tiene un alcance de 1000 kilómetros. Seguro lo harán. Vean, por aquí fue donde veníamos. Ahí está el túnel de donde venimos, del otro mapa. ¿Ya? Hacia allá, hacia la izquierda, ¿ve? Bueno, entonces, estando acá, que necesito... Ah, más para acá. Necesito usar el dron para ver por dónde nos vamos a meter. Miran, más problemas del mapa, ¿ve? Ojo, cuidado ahí. Atención, tenemos problemas ahí del mapa. No sé si es por la última actualización o ya estaba eso así, ¿verdad? Entonces, cuidadito. Si ven esos agujeros o todo eso, pues no se metan, a no ser de que quieran irse en un hoyo sin fin. Freno de mano, apagamos el motor y vamos a explorar con el dron. Bien, obviamente por ahí podemos subir. Podemos seguir recto, miren. Por ahí. ¡Hala, qué fácil estaba! Bueno, vámonos. Hoy sí me falló el cálculo. Miren, qué fácil estaba aquí en línea recta, ¿ve? Lo que pasa es que ya me tienen acostumbrado de que subimos por aquí, luego damos a dar la vuelta hasta 20 kilómetros hacia la derecha y luego otra vez para la izquierda y que no sé qué y que no sé cuánto. Bien, ascenso. Y así, ¿verdad? Ya me tienen mal acostumbrado con eso, hombre. Entonces dije yo, no puede ser que en línea recta todo esto. Que así. Me sorprendieron. Allá está la otra torre, que es la que tenemos que inspeccionar. De plano le vamos a tomar fotos y todo eso. Tenemos que... no sé, a ver si no hay unas dos torres más. Bien, otro ascenso, qué bien. 200 créditos ahí. Más para la bolsita. Bien, aquí está. Ya saben que cuando paremos acá, freno de mano, apagamos motor y comenzamos. Ok, miremos aquí. Pues ahí podemos subir. Alguien puede subir por ahí. Lo único que hay bastante residuo, bastante pedazos de madera y todo por ahí. Uy. Sonó el UPS. Pero no se fue la luz. Tal fue un bajón de luz. Muy bien, aquí. Todo bien, ¿ve? La estructura de la torre se ha empezado a derrumbar. Hay que arreglarla de inmediato. Sí, hay residuos y todo, pero todavía se sostiene. Y aquí la otra fase para que nos tomemos la foto respectiva, ¿verdad? Obviamente, si vamos a tomar una foto, enfoquemos. Ahí está, ahora el zoom. Ahí está, miren, verde y enfocamos. Listo. Segunda foto completada. Ahora tenemos que explorar la zona en un 32%. Es esta de acá. Ok, y luego me imagino que venimos por acá. Pero lo que voy a hacer es que me voy a acercar allí donde está esa torre o aquí a la saliente de la derecha. Ok. Y aquí vamos a explorar. Hablando respecto, bueno, un pequeño paréntesis, mis amigos. Hablando del UPS que hizo un sonido y todo, yo recomiendo mucho que una consola, PC, donde tengan ustedes, tengan un UPS por esos problemas de la luz.
si se va la luz, si viene la luz, esas sobrecargas y todo eso, porque no queremos que nuestros equipos se dañen, ¿verdad? Tanto nos ha costado como para que se destruyan ahí un bajón de luz. Oh, creo que estoy muy lejos. Esa exploración no va a subir nada. Se quedó en 32%. Estoy demasiado, demasiado lejos. Oh, y sí se mueven las aves, ¿eh? Recuerdan que hemos explorado y no se miran las aves. Ok. Veamos, entonces tenemos que venirnos hasta acá. Ok, bueno. Pues no nos queda de otra que bajar por donde subimos. Obvio, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos el recorrido aquí en el pueblo? Y... ah, está fácil. Miren, tenemos un caminito ahí, ¿ve? Entonces vamos a seguir el caminito. Bueno, no es un camino como los que vemos en el SnowRunner, ¿verdad? Pero... aquí es una pequeña ayuda, démosle, ¿verdad? Si la ayuda está, ¿por qué no la vamos a usar? Bueno, vámonos pues. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí vamos. Démosle. ¿Cómo estamos de combustible? Pues estamos bien, tenemos reserva. Pero no entiendo de los puentes. Por ahí decía de puentes, ¿verdad? Solo sea que tal vez más adelante vamos a necesitar reconstruir un puente y todavía no hemos ni siquiera visto el lugar por donde vamos a pasar. ¿Está? Ok. Aquí vamos a recorrer por el pueblito. Ese pueblito no creo que sea real. Tal vez hicieron alguna película, una escenografía. Esa es una escenografía de algo, ¿verdad? Porque ya en estos tiempos que viva gente así, pues no es tan normal, ¿verdad? Entonces más seguro estoy que es una escenografía de alguna película. Wow, ¿ustedes vivirían aquí? A ver, yo me iría a vivir a cualquier lado donde no sea de mucho calor. Tenemos un nombre acá, ¿no? Miren. ¿Qué dice ahí? Red Water. Ah, agua roja. Miren el pueblecito. Está bonito. Por cierto, ya no le tomé fotos a este. Se me va a enojar si no le tomo fotos. Pues sí, yo sí, de requisito que sea un lugar que no sea muy cálido, ¿verdad? Por ejemplo, como estos lugares, estos rumbos, porque no, es horrible, ¿verdad? Y que haya electricidad estable y que tenga un buen internet. Si no, no, muchas gracias. Ah, lo siento, no. Aprovechando, creo que aquí vamos a descubrir algo. Aquí ven. Se me hace que para acá. Oh, nada. Pensé que íbamos a encontrar algo por ahí. No. Ah, ya te... ah, aquí hay un puente, miren. Avalancha. A ver cuánto nos cobran por arreglar un lugar que tiene avalancha. Creo que para allá vamos. Bueno, espero que no me pidan más de 175 piezas de repuesto, porque si no ya se puso más alegre la situación. Cuidado con los fallos del mapa, ¿verdad? Si miran ahí un agujero o algo muy negro ahí, pues no es que sea la conciencia de alguien, ¿verdad? Pero yo pensé que eran huesos. Y si no es un arbolito, qué raro que no. Cada rato encontramos cosas aquí.
Pero mira, no hay nada, ¿eh? Para ir desbloqueando. Vamos, pues, vamos. Todo apunta que creo que vamos a ir a esa avalancha que está allá. Bien. Pues sí, ahí sí que el clima y el internet. Y la luz. Que tenga luz estable. Ahí estamos ya. Ya con eso estoy tranquilo. Bueno, obviamente comida, ¿verdad? Que tiene que haber comida, pues. O sea, no comida lujosa porque tampoco soy tan exigente ni nada de eso. Solo comida que me llene y que sea de buen sabor y ya estuvo. Bueno, mis amigos. Estamos aquí frente a esto. Me pide... ¡Ah! 75 piezas. ¡Qué bien! Ojo, ¿tenemos cinemática o no? ¿Qué dicen? Veamos. ¡Ah, la nombre! ¿Por qué no me ponen una cinemática? No sean así. ¿Qué les cuesta ahí? No sé. Piedras explotándose, haciéndose pedazos. Creo que una cinemática, así como les decía ahorita, no. Pues no consume mucho, ¿verdad? Qué triste estuvo eso. La verdad que sí. Hubiera esperado una cinemática así, dos, tres, hombre. Imagínense. Yo que ni soy creador ni diseñador gráfico y todo, se me ocurrió algo así. Pues imagínense los creadores de esto, que de eso viven, ese es su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, es una lástima. Ok. A ver, ya que pasamos por acá, volvamos otra vez con los binoculares a ver qué encontramos. Ahí nuestra ruta, en línea recta, sería excelente, ¿ve? Solo 289 metros. Pero tenemos que dar una vueltota. Bueno, vamos pues. Uy, yo creí que había apagado el motor. Momento. No tenemos combustible. Pues. ¿Será que el mapa esta de la bahía Huahuep, esa que terminé hace poco, hace un par de episodios, sería esa el mapa más difícil en aquí? Este no lo veo tan complicado, pero bueno, no tengo que cantar victoria todavía. Pero el otro sí me costó un montón y se dieron cuenta, ¿verdad? Aparte de un par de descuidos que no llevaba algo o algo así, pero es que son cosas... Bueno, es como es la primera vez que hacemos algo, no sabemos qué hacer o qué llevar, ¿verdad? Como en todo juego, somos principiantes. Lo que sí, como me dijeron por ahí, hay que leer un poco más, ¿verdad? Bueno. Vámonos por acá. Así como mi amigo Gabriel, un saludo fuerte que ahí siempre me anda dejando uno de mis buenos testamentos ahí. Me escribe un montón ahí. Y la verdad que me ayuda muchísimo porque me da muy buenos consejos, en serio. Bueno, aquí... Ojo. Se acabó la ruta que habíamos marcado. Ahora necesitamos llegar arriba. Pero... Ah, ya exploramos un 46%. Se me había olvidado. Entonces démosle acá a ver qué. Llegamos a un 51%. 51, eso es todo. Ok. Usemos el explorador, el dron. ¿Sí? Algo a ras del suelo para que cuente el... Ahí el porcentaje. Ah, aquí es donde podemos subir, miren. Aprovechando. Aquí está la ruta para subir. Todo esto. No hay nada, miren ustedes. Nada de nada. Esta parte de atrás es la que tenemos que terminar de explorar. Tenemos 62%. 63%. Sigamos, sigamos. Me voy a meter aquí abajito, miren. Aquí. Aquí abajo de la montaña. 63%. Creo que ya me pasé. Aquí de este lado. Pero vean, no encuentro nada. 68%. 71%. 73%. 75%. Vamos, ¿será que lo logramos todo aquí con el dron? 82%, 83%, 86%, 87%, 89%. Bien, 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 bien. Vamos, me falta 11%. Aquí ya no. De este lado, veamos.
Arbolito. Estos no son transparentes, ¿verdad? Lo que pasa es que como en muchos juegos son transparentes. Aquí de este lado. Oh, ¿qué pasó con ese 11%? Nada de nada, ¿eh? A ver, ¿qué me falta aquí? Miremos en el mapa. Me falta. Ah, toda esta parte de acá, miren, después del río. Vámonos. Miren, si podemos usar el dron de Ellen, úsenlo. Que nos ahorramos ese viaje de llegar hasta allá arriba. De repente ni siquiera es necesario llegar hasta arriba. Y voy a hacer el viaje por gusto. Oh, miren, 94%. Vaya. Aquí abajo. Si no estoy mal, por aquí, ¿verdad? No, nada por acá. Vámonos por aquí. Oh, ahí está, ¿ven? Fase completada. Ahí está. Bueno. O sea que tenemos que. Ah, miren, ahí está la ruta. Ah, la otra torre. Bueno, marquemos entonces. ¿Vieron? Para nada teníamos que subir por ahí. Pero, ¿dónde está la otra torre? Está de este lado. Entonces. Ah. Ya vi por dónde. Ah, pero aquí tenemos otro lado. No. Creo que está más fácil venirnos por acá. Nos vamos a venir por aquí. Oh, sí, sí puedo bajar aquí. Miren, lo que pasa es que siempre las primeras misiones en los mapas nos la ponen un poco fácil porque lo que quieren es que exploremos, ¿verdad? Entonces, pues hagámoslo. Vámonos. Me encantaría, pues, encontrar un puente para reconstruirlo o alguna otra avalancha o algo así, ¿verdad? Bueno, lo bueno de haber llegado de llegar hasta allá arriba sería usar los binoculares para desbloquear más cosas, ¿verdad? No, bueno, desbloquear tal vez no sería bien dicho, ¿verdad? Sería, bueno, desbloquear más el mapa, eso sí, y encontrar cosas. Bien, al final subimos por aquí, por donde habíamos visto con el dron. Ay, cuidado. Agarró mucha velocidad. Mucha velocidad. Y una gran roca por ahí. Olvídense. Momento. Aquí. Binoculares. ¿Hay algo? Un excelente atardecer. No hay nada. Vámonos. Tenía la pequeña impresión de que tal vez por aquí había un. ¡Uy, madre! ¿Cómo voy a pasar? ¿Ah? ¿Qué? Bueno, pasamos, ¿no? Yo digo que sí pasamos. Pero sí está feo esta parte por aquí. ¿Verdad? Miren. Me preocupa porque quiero bajar así de frente. Pero no. Oh, cuidado. Oh, muy de lado. Ahí está. Eso, ¿eh? Así de frente. ¡Ey! Eso. Ahí está. Ah, cuidado, se torció ahora demasiado. Vamos, vamos. Bien, ahí está, ¿ven? Muy bien, muy bien, muy bien, explorador. Vamos a hacer esto de día. 7 de la mañana. Bien. ¡Wow! Esto que es otro derrumbe. Pero pasamos. Creo que sí. Vamos, 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 vamos. Es que yo no sé por qué se hace para un lado. Se torce demasiado. Uy, cuidado, vamos a volcar. Bueno, desinflemos llantas. Ahí está. Bien. Agarramos esto de frente, pues. Vámonos, súbete. Sin miedo, papá. Vamos. Wow, miren eso, ¿eh?
Ay, Dios, ya se quedaron las llantas atoradas. Están llantas en el aire. Ah, no, no, ahí está. Vamos. Vamos, tú puedes. Ah, cabestrante. Ah, perfecto. Un pequeño jaloncito. Listo, pasamos. Creo que había otra ruta mucho más fácil, ¿verdad? Pero iba a saber yo que iba a encontrar esta parte por acá. Bien, pasamos. Regresemos el aire, las llantas a lo normal. Hablando de aire, las llantas, ¿no ven que tengo mi vehículo que está ahí, lo tenía pues parqueado sin uso, y entonces una llanta se empezó a desinflar? Porque eso es lo que pasa con las llantas, con los vehículos, ¿verdad? Si no usamos, los usamos, las llantas se van desinflando. No es de que precisamente estén pinchadas, pero entonces vengo yo y yo que lo saco ahí para llevarlo a una gasolinera a echarle aire, y que así como 100 metros recorrí y ¡fum! Hasta abajo de aire, sin nada, así tronaba. Entonces, ¡ah, la nombre! Bueno, pero ahí le tengo un seguro al carro. Hay una asistencia vial ahí. Dije, bueno, démosle, usemos la asistencia vial, para algo estoy pagando. Y ahí está. Llegó el joven de la asistencia vial y listo. ahorita que hice esto de desinflar las llantas y todo eso, me acordé que vale. Justamente ayer, como esta, no, a esta hora no. Fue como a las 6, 7 de la tarde. Ven, allá está la torre esta. Puede ser que, pues es posible que esta sea la última. Vamos a ver. Bien, hoy nos ganamos 300. Miren, en estos ascensos, en encontrar nuevos ascensos. Excelente. Vamos. Vámonos, no seas así. Sube. Vamos, desinflamos las llantas un poquito. Ahí está. Uy, ya quería. Eso, pasa. ¿Cómo así que no quieres? Cabestrante. No tenemos dónde enganchar. Ahí está, ve. Ya me dijo el solo. Yo puedo sin cabestrante, perfecto. Ah, pero te quedaste aquí otra vez aquí. Vamos, agarramos un poco de impulso. Esto. Bien. Apagamos motor y démosle el escáner. A ver cómo está este. Bien, tiene pedazos de madera por todos lados. También se está derrumbando. Solo que está. ¿Qué tan estable estará? Miren ahí las columnas todas torcidas. Y eso que es metal. Aunque esta creo que se ve mejor que las otras dos. Pero ninguna sirve. Las vigas se están doblando por la oxidación. Espero que el gobierno solucione esta situación cuanto antes. ¿Y ahora? Ah, fotos de plano. Sí, saca una foto de los daños. Ahora sí me la dejaron lejos, miren, hasta ahí arriba. Vamos a subir. Lo que veo yo en estos mapas es de que no es de que hagan los mapas solo por así. Así como que al azar le ponemos un árbol, le ponemos una roca, sino que lo hacen bien, bien pensado ustedes, para ver las rutas. Cabal, esta roca aquí le va a complicar el paso y todo eso, ¿verdad? Así se echa a ver esto. No se ve como que es improvisado o que al azar, así, ¿verdad? Que aleatoriamente colocaron cosas. Para nada. Bien. Llegamos. Wow. Foto. Que si no, no me creen. Miren, pues allá estoy yo. Y hasta aquí se vino el de la foto. Enfoquemos. Listo. Qué bien terminamos. Eran 3. Bien, bien. Tenemos mejora. 18.000 de dinero. No fue tanto, pero está bien. Recibimos recompensa. Ojo, todo eso lo tengo que ir a devolver, ¿verdad? Aquí está la foto ahí para que ese es el trabajo que hicimos hoy. Bueno, vamos a el mapa y nos vamos a echar el viajecito de regreso al, ¿cómo se llama esto? A la, se me olvida estos aquí, ¿cómo se llama? Al puesto de avanzada. Ok, puesto de avanzada del noroeste. Este es, ¿verdad? Sí, porque ahí está el otro carrito. Sí.
a recuperar. Ah, me salió gratis, qué bien. Bueno, entonces todo esto lo vamos a entregar por aquí. Miren, esto del P de parqueo, o supuestamente esto que es. Creo que tal vez por eso no me cobraron, porque dejé aquí un parqueo. Yo creo que sí, fíjense. Tal vez por eso no me cobraron, porque instalé aquí un parqueo. Bien. Esto que está acá lo vamos a devolver. Bien. Ahora sí. Vamos a la central. Continuar. Listo. Terminamos, mis amigos. Una hora de video. Perfecto. Ya llevamos 18. Excelente, mis amigos. Les agradezco muchísimo que me han acompañado en este video. Los invito a que estén pendientes del próximo. Ahí directo también. Los invito a que me acompañen a pasar un buen rato en el farming. ¿Ok? Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hasta luego.